Buenas tardes, perdón. Discúlpame. Me dijeron que busque al chiquito Escola, ¿lo tenés? Sí, soy yo. Párate para ver contra quién voy a jugar, porque me gusta el desafío. Bueno, tampoco es que me gusta el desafío todo el tiempo. ¿Vos viste lo que pasó con Ginóbili, no? Yo vi que después de que perdió con vos estaba muy mal, lo llamé para consolarlo y me dijo, Luis, le tenés que ganar. O sea, vos sos como una suerte de representación de la selección argentina y de Ginóbili. Soy como el plan B, digamos. ¿Sos el plan B para justiciar al pelado? Esa es la idea. ¿Vos en qué equipo jugás? Para si alguno no lo sabe. En los Houston Rockets, que ahora mismo no tengo equipo porque hay lockout de la NBA, así que no hay NBA. No hay problema, yo tengo el Social Club de Ramos, nos está faltando uno, así que de última te podemos llevar. De pivo juego, ¿eh? Ahí en Ramos, en el social, puedes jugar lo que quieras. Ascensor y ya estamos. Dale. Vamos a subir. Perdón, ¿el caballero? Es el entrenador de la selección nacional, Julio Lama. Nada más y nada menos para nada. ¿Cómo decía, señor? Que tenemos un lugar para vos en el equipo. ¿Por qué me sumarían al equipo? Y velocidad, mucha velocidad. Vos, pero me siento como que tengo mi primer programa de cable. Este es el momento en el que hablamos un poco de la intimidad del personaje invitado, en el momento que vos en tu vida decís, acá la emboqué. Y yo creo que la emboqué cuando filmé la NBA. Terminé de filmar, lo miré y dije... Estamos. O sea, no es que vos la embocaste, los embocaste. Sí, firmé y dije, estás muerto, maestro, 5 años. ¿En qué momento decís, acá no la emboqué? Hubo una final en España que perdí... Increíble, que no íbamos ganando por un montón, faltaban 30 segundos, perdimos. Y la final de Indianápolis también. ¿Este chino podría ser un tercer mal momento? Yo creo, no, nunca me voy a olvidar de esos dos malos momentos, pero con este creo que puedo llegar a salir adelante. De esto se habló hoy en la comida, lo único. Ah, ¿este era el tema de la comida? Esto. O sea, boludo, no vas a perder vos también. Perdió uno, vamos a perder dos. Manu con la cabeza agacha. Ese Manu no hablaba, comía. Miraba el pollo. ¿No? Hagamos una cosa, jugamos nuestro chino y si Ginóbili anda dando vueltas, sumamos y le damos una... Y sí, yo creo que no tiene cara para aparecer. Nos preparamos, nos instalamos y arranca un chino con Escola. Humildemente, uno de los jugadores de básquet más importantes de la historia. ¿Qué sé yo? ¿De la Argentina? ¿Por qué no lo decís vos y yo hago así ya está? Pará. Hago carita. Ya jugué con Ginóbili, uno de los jugadores, diría, el más importante de la historia del básquet. Voy con otro de los jugadores más importantes de la historia del básquet argentino que ha triunfado en la NBA. Arranca un chino. Muchachos, ¿Escola o el pelado? ¿Querés que arranque yo? Dale. Hay mucho viento, quiero decirles. Estamos piso 19. Voy. Me pasé un poquito, ¿eh? Ah, mirá la curva loca que le diste. No. Uy, la calle. Un poco más corto. Me pasé mal. Va Escola. Guarda el pique, que vale. Está muy difícil, hay mucho viento. Escuchame, cuando hablábamos de embocarla no hablábamos de esto, ¿eh? Vengo a ver, Perdón, vení. Soy un espectador más. Estoy muy bien, vengo a ver desde la platea al lado. ¿Vas allá al lado? ¿Querés quedarte acá? ¡No! La metió, vale. Vamos a ver. Escola se tiene fe. Voy a apuntar ahí a la bandera de Venezuela. Ginóbili, ¿hasta acá cómo lo ve? Ese estuvo bien. ¿Estás diciendo que me gane? No, soy imparcial. ¿Es verdad que al mediodía cuando comían había uno que tenía la cabeza agacha cuando hablaban de esto? Va usted. ¡Pica! ¡Mirá, hijo de puta! ¿A dónde venís? No. Son unos competitivos de mierda.
¿Contento? Feliz, feliz porque es un compañero. Te aprecio mucho, pero no podíamos quedar tan. Vamos a compartirlo con Scott este momento. ¿Ya te ganó? ¿O te queda un tiro? No le queda nada. ¿Cómo, cómo? Empezaste vos, te dije, ¿quién empezó? A mí me parece que me queda un tiro, ¿no? Estoy quitado, ¿sabes? Me voy a merendar. Escucha. Chao, Manu, si querías te daba la revancha, pero bueno. No, otro día. Ya te dije. La sumo ya. Contale a los muchachos lo que pasó. Bueno, ahora ya se corrió la bola. Perdón. ¿Esto cómo es? ¿Van a venir a uno a joderme? Es lo que quiero saber. Yo venía a empujarte, a ver si caías en el lugar. ¿Entiendas vos? Porque tengo, me quedan pelotitas. Luisa, ganaste vos, me imagino. Ya está. ¿Cuánto me dijo? Porque sabes que me están empezando a hacer calentar todos ustedes. 2-8. Bueno, está bien, es una linda altura. Escúchame, ¿querés tirar una pelotita? ¿Querés probar? Yo creo que tengo chance, pero. Aparte, vos pensás esto: si vos la embocás, son ustedes dos ganadores y Ginóbili sigue con la cabeza baja porque yo lo atendí. Sí, la vida esa. Linda, ¿no? ¿La disfrutaste un poquito? No, quedé caliente. Suerte que tuve. ¿Querés ir al balcón? Bueno, dale, tiramos. ¿Arrancas vos o arranco yo? A ver, dale vos, tirás vos. Voy yo. ¿Pica? El pique vale, ¿eh? ¿El pique vale? Bueno, a ver. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no cuidado, el morocho! ¡El morocho! ¡Casi me matas en seguridad! ¡Ah, me pasé! Mirá lo lindo del chino, lo popular que es, que mirá ya, mirá. Las terrazas de Buenos Aires. ¡Qué lindo! Voy. La pelota está rota, mirá. Pero, ¿sabés que te tengo fe? Voy. ¡Ay, la! ¿Vas? Vamos a meter. Ah, mirá cómo me la. ¡Uy, uy! ¡Oh! Te juego con cualquiera, mirá. Siento que estoy afilado, ¿eh? Ay, me fui largo. Los pibes. Uy, Dios. No. Vamos. Tres travesadas. Es tremendo. ¿Te comiste tres travesadas? No. Ahí va. Tranquilo, pues es un tiro todavía. ¡Sí! Estoy 15 abajo, 3 segundos. Y tenés que embocar. Y me la dieron al lado del otro aro. ¿Qué hago? Bueno. Vamos. ¡Oh! ¡Ay! Yo quiero ya una revancha. Ya querés una revancha. Lo que no quiso Manu Ginóbili, ¿qué estás pidiendo? Sí, por favor, una revancha. ¿Puedo pedirte que en la conferencia de prensa, ahora cuando empiece, una pelotita? Dame una pelotita, voy a decir. Una pelotita. Me rompieron el. Perdí el chino, ¿cómo? Qué lindo que es. Oberto, Scola, Ginóbili, la selección argentina en un chino. Adelante usted.